El género afro curazoleño tambú no está solamente en música y baile, pero un estilo de vida y también querencia. Fuera de la temporada colonial, tambú estaba un de elemento principal para la gente esclavizada por resistir la represión riba tur expresión de che cuta afrodescendiente. De cu awe, pero con opi dificultad, el pueblo de Cochau tiene su temporada de tambú, cual está el último luna de año. Cuero y Chapi ta zona acompañá con letra nan crítico Tede Marduga. Ahora me te compartí en breve historia de grabación de tambú na Cochau. E prometo que nan de tambú publicá a ser grabado clandestinamente para Horacio Hoyer riba disco 78 na año 1947 den barrio de Buena Vista na casa de señora Graciela. Grabación de 4 tambú cantá pa Xon Colá. Esa que da 5 años prometo a eliminar la prohibición riba tambú espontáneo. El magnato de farándula llamado Angelo Yap también comenzó a grabar tambú riba disco 45, cual estaba tan más práctico para jukebox nang tembar nang nakorsau. Tambú abrió más comercial después de año 1969 de mes, pero hasta el comienzo de década 80, el grupo nang de tambú bajo de propio manejo a comienzo lanza na álbum riba cassette y el grupo nang más establecer riba LP y después disco compacto. Fuera de una colección extenso, más una selección de una hora de tambú de década 80 y 90 del siglo pasado. Canté que nadie pinche su grupo, Zoyoyo y su grupo, Beno y su grupo y grupo Trinchera. Kula variano na y cantadona de tambú manera basilel, Norman Josepa, Xon Colá, Elia Isenia y Harry Zimmerman. Mike Louis también tiene una selección aquí, con tambú estilo tambú de Orkel, de banda na formal, manera Super 8, Super Dynamic, Doble R y Los Locos Samson. Un álbum de fin año sin tambú está falta de respeto. Tambú, teco ave está el contexto más sólido arriba de la represión de expresión de el pueblo afro-corazoleño. Esa que está tambú de compañero 2023, Full Vinyl Set. O mi obisa, Amplifier toca disco. A mí te salve un duvente y esa que te ranzón Music Archive.